Y vamos con Elena. Elena Martínez, ¿está? Elena, cuando quieras. Elena es del Instituto de Ciencias del Mar y nos va a presentar, bueno, una maravilla de campaña que es ¿En qué piensas cuando piensas en el mar? ¿Tienes...? No, te lo ponen ellos, ya lo tienes ahí. ¿Tiene sonido, no? Sí, tiene sonido en este. Ahí tienes. Te aviso cuando quede un minuto. Vale, bueno, pues yo soy Elena Martínez, de la Unidad de Divulgación y Comunicación del Instituto de Ciencias del Mar, el ICM, en Barcelona. Pertenece al CSIC y os voy a contar un poco en qué consistió nuestra campaña de comunicación para presentar el vídeo institucional del ICM. Lo hicimos junto a una empresa, que son unos grandes creativos, se llaman Incógnita y cuentan muy bien la ciencia, así que confiamos en ellos para la elaboración de este vídeo. La pregunta central de la campaña era ¿en qué piensas cuando piensas en el mar? Porque invitaba a la participación, a la reflexión y el mar pues para algunos es un lugar que les despierta la calma, para otros es algo misterioso. Nosotros lo que queríamos era añadir otro concepto en el imaginario de la gente a lo largo de este viaje, de esta campaña. Y era el concepto de la investigación, que la gente, pues cuando pensara en el mar, pensara también en el ICM y en la actividad que hacemos, en la investigación que hacemos. Distintos en el, elementos del vídeo, que os voy a ir explicando un poco. El primero, el teaser, era el gancho de la campaña, lo difundimos a través de redes sociales, por ejemplo, stories como esta en Instagram, y aún no había para poner links en las stories, así que redirigíamos a la gente al enlace de la bio para que fueran a responder una encuesta que también formaba parte de esta campaña de comunicación. La encuesta pues, tenía varias preguntas, algunas más personales, como si la gente pues, vivía cerca del mar, qué les despertaba el mar, si su profesión estaba relacionada con el mar o no, si conocían el ICM, y luego les poníamos pues, algunos conceptos como pues, la contaminación, la sobrepesca, y les preguntábamos cuánto les preocupaba eso, ¿no? También les preguntamos pues, sobre qué temas les gustaría saber más a la gente. Lo difundimos a través de las redes sociales, esta encuesta, y también a través de carteles. Colgamos esta lona gigante delante de la entrada del instituto con el QR a la encuesta. Y luego también repartimos carteles por los centros cívicos de la ciudad, bibliotecas, mercados en Barcelona, en distintos barrios y también en otras ciudades y pueblos donde viven nuestras investigadoras e investigadores que se ofrecieron a llevar los carteles hasta allí. Estos son algunos ejemplos de los posts en Instagram a través de los cuales decíamos a la gente que participara en la encuesta y el vídeo, que es el elemento central de la campaña, luego lo veremos. Todo esto lo alojamos en una landing page, es una página diferente a la página institucional del ICM. En la parte superior, pues la pregunta central de la campaña, ¿qué piensas cuando piensas en el mar? Y un botón debajo que te llevaba al vídeo en YouTube, en catalán, castellano e inglés, según el idioma de la landing, hasta el vídeo. En la parte central, una breve explicación de la campaña, muy breve, y en la parte de abajo, la encuesta, primero, y luego, cuando los tuvimos, pues los resultados de la encuesta. Algunos datos de la campaña, más de 30.000 visualizaciones, la mayoría de ellas en YouTube, y también en Instagram, no hicimos campaña paid en las redes sociales, pero sí que nos alineamos con algún influencer que pues, hizo que el vídeo pues, llegara a más gente. Por ejemplo, contactamos con Carlota Bruna, que es pues, muy conocida, tiene muchos seguidores, y gracias a ello, pues, por ejemplo, llegamos a impactar más de 10.000 cuentas en muy pocos días. Algunos resultados de la encuesta, más de 1.500 personas la respondieron y ilustramos así los resultados. Nos sorprendió ver, por ejemplo, que la mayoría de personas que habían contestado eran mujeres de más de 35 años, lo cual nos dice que la encuesta funcionó en Instagram.
Y nos alegró ver, por ejemplo, que la mayoría de gente pues, no conocía al ICM ni tampoco la labor que hacíamos y su profesión no estaba relacionada con el mar. Así que, de alguna forma, pues, salimos de esa burbuja de la que tanto nos cuesta salir a veces a los centros de investigación. Y, por último, ya os he dicho que preguntamos a la gente qué es lo que más les preocupaba sobre el mar. Y sobre las mayores preocupaciones, pues hicimos una serie de cápsulas que colgamos también en YouTube y resulta que los vídeos más vistos pues, coinciden con los temas que más preocupaban a la ciudadanía, así que consideramos que les dimos respuesta. Nada, algunos aprendizajes, conclusiones, el alcance fue mayor del esperado del vídeo. Luego vimos que la gente pues, tenía interés en las respuestas de la encuesta. Contar con líderes de opinión, pues comprobamos que va muy bien y para otras ocasiones, otras campañas, pues quizás nos hubiera gustado redefinir un poco mejor nuestro público objetivo y pues hacer una difusión más orgánica de la campaña, por ejemplo, pues salir a la calle a hacer las encuestas porque nos encontramos con pues, gente mayor que no se aclaraban con el QR y más allá de la campaña, post-campaña, pues hemos usado esta pregunta central de la campaña para otras charlas en colegios, las iniciamos muchas veces con esta pregunta, o sea que sirve para gente mayor, pero también para los más pequeños y también lo usamos en las jornadas de puertas abiertas para iniciar alguna explicación. Y hasta os dejo con el vídeo. ¿En qué piensas cuando piensas en el mar? Tal vez en la calma. O tal vez pienses en algo fascinante que hace volar tu imaginación. Quizá pienses simplemente en un azul inmenso donde la brisa es eterna. En un olor. O tal vez te evoque recuerdos que impregnan tu memoria. Para algunos es una idea. Un gran misterio. Pero para nosotros es una gran historia por contar. La historia de cómo la vida se abre camino, incluso a miles de metros de profundidad. Una historia sobre mareas, corrientes submarinas y fondos inexplorados. La historia de cómo, en nuestro planeta, todo está conectado. Una historia sobre nosotros y lo que juntos somos capaces de hacer. Y sobre lo que aún no somos capaces de hacer. Una historia sin final escrito, contada desde la orilla del Mediterráneo, llena de magia. Y cada día, un poco más emocionante. ¿En qué piensas cuando piensas en el mar? Genial. Enhorabuena, de verdad. Venga, ¿alguna pregunta rápida para Elena? Rápida o lenta, si queréis, vamos. Hola, muy bonito el vídeo, felicidades. Quería preguntarte de dónde sacasteis las imágenes, si hicisteis rodaje y si quieres decir el presupuesto de la campaña. Bueno, el presupuesto os invito a que le preguntéis a los compañeros de Incógnita, que de verdad que son muy buenos. Y las imágenes, algunas sí que son de nuestro instituto, vinieron un par o tres de días a grabar, o sea, dos o tres días de rodaje, y otras son de banco. Si hubieran sido todas nuestras, si ellos se hubiesen podido embarcar en campañas y tal, hubiese sido mucho más caro, lo consideramos, pero subía bastante de precio. Así que hicimos un mix. Venga, muy, muy rápido, Amelia.
Que felicidades también por el vídeo y por la campaña. Pregunta rápida, ¿con esa influencer con la que contactasteis le llegasteis a pagar o decidió colaborar gratuitamente? No, la verdad que tuvimos suerte porque está muy concienciada sobre el tema de los océanos y tiene mucho interés y no nos pidió nada. Y de hecho pues, se ofreció por otras veces y tal. Sí. Muy bien, pues un fuerte aplauso para Elena.